Desde hace algunos años se hizo viral la imagen de un hombre con el que miles de personas afirmaron haber soñado en algún momento de sus vidas. Lo curioso es que también explican que no lo conocen y jamás lo han visto en la vida real. Y es que no solo se trata de una simple aparición, todo parece apuntar a que su presencia en los sueños tiene un motivo o una misión especial, pues al hacerlo ayuda a la persona a resolver algunos problemas en su vida o a dar respuesta a algunos de los cuestionamientos que no los dejan vivir tranquilos, o por lo menos eso es lo que muchos han contado desde sus experiencias. Por esta razón, fue creada la página Tisman.org, donde miles de personas comparten sus experiencias con este extraño sueño y donde se relatan algunas de las teorías probables por las que esto sucede, aunque no se sabe a ciencia cierta la razón por la que una gran cantidad de personas ven al mismo hombre, aun si se encuentran al otro lado del mundo. ¿Pero sabes la historia de cómo se originó? Todo comenzó en Nueva York, cuando en el año 2006 un hombre se acercó a su psiquiatra para contarle sobre la presencia de un hombre que siempre aparecía en sus sueños y que le ayudaba a resolver algunos problemas, e incluso le daba algunos consejos sobre su vida. Ante dichas declaraciones, el especialista le pidió que realizara un retrato dibujado sobre este individuo. El dibujo se quedó un tiempo en el escritorio del psiquiatra hasta que otro de sus pacientes vio el dibujo, y afirmó también haber soñado con esta persona. Ambos pacientes dijeron que nunca habían visto a esta persona. Después de un tiempo muchas personas salieron a informar sus casos similares, refiriéndose a él como este hombre, o Tisman. De hecho, según afirman, desde ese año son más de 2.000 personas las que han reconocido a este personaje en ciudades como Los Ángeles, Berlín, Sao Paulo, Teherán, Pekín, Roma, Barcelona, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Moscú, entre otras. Aunque también existen varias teorías sobre esto y una es de las más extrañas y también la que menos fundamentos científicos tiene, pues habla sobre un hombre de la vida real que ha desarrollado una habilidad psicoanalítica para meterse en los sueños de muchas personas. De hecho, hay quienes consideran que es todo un plan de acondicionamiento mental creado por algunas corporaciones con malas intenciones. O simplemente es porque la conciencia de las personas graba esta cara y la proyecta en los sueños.